gusto ya el enlace con Martín Einstein, con Ramón, a quien saludamos en España, en una Me da semana mucho pues muy gusto saludar a intensa. Martina, a quien aprecio A mí muchísimo. también. Martín, ¿cómo Un estás? placer estar con ustedes, de verdad. Muchas gracias, Martín. Pues Martín, tenemos un clásico. Mucha gente dice, obviamente, no está Messi, el Barça a lo mejor no está al nivel en este momento. Ganó bien el fin de semana, entró bien Coutinho, tiene un equipo joven. Parece Ansu que Fati metió un gran gol. Ansu Sí. Fati, sí, parece que Koeman ya superó los problemas, vamos a llamar el vendaval, pero bueno, tiene el clásico encima. Te pregunto, ¿los jóvenes con el Barcelona deben dar la cara en el clásico? No, no deben dar la cara, David. La están dando, pero no es su responsabilidad ni su obligación. Gavi, 17 años. Pedri, 18 años. Ansu, lo mismo. Demir, Nico, son chicos que no deberían tener la obligación de dar la cara. La cara la tienen que dar Memphis, que lo está haciendo. Busquets, que lo está haciendo. Jordi Ter Alba, un Stegen. regreso importantísimo. Frenkie de Jong, que ya tiene cierto tiempo en el FC Barcelona, los futbolistas ya hechos, que ese andamio pueda soportar la libertad, la osadía, la valentía, la magia, el talento que sí tienen estos chicos que llegan desde la escuela, eso sí, pero evidentemente llenar el vacío, es el primer clásico sin Lionel Messi, llenar ese vacío, y además sin Griezmann, que también se fue sobre las campanadas, es muy complicado. Lo que tiene el Barça es que siempre va a ser una cantera inagotable. Y esto es lo que está proporcionándole la cantera. Oportunidades a chicos que, como lo demostró Ansu el otro día, tienen mucha personalidad. Oye, Martín, hablando de los jóvenes, ¿no jugó Pedri? ¿Está lesionado Pedri? No. Se lo está cuidando. Pedri tuvo una recaída Ah, porque se le apuró. sí. Pedri había jugado todo este verano, Todo, llevaba había jugado 70 todo. partidos. Jugaba Eurocopa, jugaba los Juegos Olímpicos, venía de jugar con el Barça. Evidentemente no era un futbolista preparado para jugar tantos partidos, porque es un futbolista en formación. Y tuvieron que además adelantar la pretemporada o apurarla, porque el Barça le necesitaba. Lo pusieron contra el Benfica y se lesionó. Recayó por una pubalgia, evidentemente, por una recarga muscular de un futbolista que lo que necesita es descansar. Aunque sea joven, aunque tenga los músculos fresquitos, Así es, así es es. un futbolista que necesita parar. Va a estar Pedri. Yo entiendo que Koeman lo está cuidando, que lo ha cuidado, probablemente entre en la lista del Barça de este miércoles y yo creo que tiene que estar en el clásico. Evidentemente, el centro del campo del Barça tiene que ser con De Jong, con Busquets y con Pedri. Pero también el Barça ha ganado teniendo a Gavi, teniendo a Nico. Digamos que tiene variantes, no del talante de Pedri, pero es un Barça que tiene posibilidades. Te hago Ahora, una pregunta, mi querido sí, señor. Martín, o se la hago a David Faitelson. ¿Quién es el jugador que más clásicos ha jugado del Real Madrid-Barcelona en la historia hasta ahora? A ver, Martín, yo tengo No, a voy ver, a tirar un Faitelson. nombre. Ah, yo digo Messi. Sí, yo también. A ver, Martín, es el hombre de no. los récords, ¿no? El No tengo el hombre que dato. más, el jugador del Madrid que más clásicos ha Ah, del jugado en la Madrid, del historia Madrid. del Ah, Madrid. del Madrid. Ah, del Del Madrid. Madrid, Bueno. del Madrid. Ahí Es ya Gento. te lo Gento. averiguaré. A ver, Karim ha jugado muchísimos clásicos. Pensemos que Benzema ya estaba cuando apareció Cristiano, que sigue teniendo vigencia, que siempre ha sido titular, que no ha tenido Qué bien anda prácticamente Benzema, ¿no, Martín? lesiones. Anda bárbaro Benzema. Es un futbolista que además no creíamos tener la capacidad de superación, de inteligencia, de adaptación. Cuando tuvo que jugar al servicio de Cristiano, fue el mejor mediapunta que había, le abría espacios, le permitía encontrar huecos. Cuando dejó de estar Cristiano, marcó goles. Siempre fue, además, un hombre que en la Champions marcó goles importantísimos y también en la Liga. Y hoy hay una columna vertebral en el Real Madrid, que Oye, arranca por pero Benzema Martín, y que sigue por Modric. Sí, David. ¿qué tanto puede afectar qué tanto puede enturbiar, contaminar el clásico, la jornada de Champions? Es decir, Barcelona enfrenta a quién, al Dinamo de Kiev el Dinamo de Kiev miércoles y y Madrid juega mañana el mañana Madrid en al Donetsk Shakhtar. contra el Shakhtar en un partido que
si bien el Shakhtar te va a jugar y te va a presionar, y yo no te vi el Shakhtar contra el Inter, claro, pero... y no le regaló nada, y el Madrid viene de perder contra un equipo de Moldavia, que no existe. Eso te iba a decir. Digo, tiene que viajar, tiene que jugar contra el Shakhtar, que juega normalmente bien, toca el balón, lo hace muy bien. Perdieron contra el Sheriff en casa. Digo, son dos equipos que están con el agua al cuello. El Barça mucho más, porque viene de dos derrotas. Pero el Madrid necesita esos puntos, necesita arriesgar, poner a sus mejores hombres y llegará como llegue, porque tiene que hacer viaje. El Barça no, juega de local. Dos equipos ucranianos tienen que enfrentar. El Dinamo de Kiev y el Shakhtar de Donetsk. Pero evidentemente vienen muy, muy jugados, tanto Barça como Madrid, porque son equipos que no tienen continuidad, que no tienen regularidad, que no tienen un partido bueno y otro también, que tienen curvas y que seguramente va a ser un clásico súper atractivo, porque son dos equipos en transición, que evidentemente van a sufrir, pero que también tienen muy buenos talentos dentro de sus equipos. Muy bien, bueno, ya la última pregunta, así rapidísimo. José Ramón, Martín, el Barça, José Ramón, ¿qué pasa con Dembélé? No. ¿Qué pasa con Dembélé? Bueno, Dembélé, por un lado, está queriendo negociar su renovación y aparentemente todavía no está para llegar, ¿no? Caso Benzema, caso Dembélé, caso Agüero, que tuvo algunos minutitos. Al Barça le faltaban jugadores importantes, el hecho de Pedri que no jugara. Ha podido pasar el chaparrón ganando partidos importantes, como el del fin de semana contra el Valencia. Ahora tiene que mostrar la regularidad y recuperar hombres importantes. Dembélé, Coutinho, que marcó el otro día, que Busquets sea el mismo de la selección, porque no juega con el mismo sistema táctico y anda medio perdido. El Barça, cuidado, no tiene mal equipo. Lo que tiene es una depresión lógica de una crisis económica, institucional, de confianza, de salida de jugadores importantes. Pero si uno va hombre por hombre, el Barça tiene un buen equipo para pelear en la Liga. No sé en la Champions, pero en la Liga sí. Ahora, Martín, se está jugando una semana clave, ¿eh? Pierde contra el Dinamo de Kiev en casa, eliminado en la Champions. Y pierde contra el Real Madrid y la Liga, a ver cuándo la vuelve a ver. No, yo creo que la Liga no es tan crítica. Pero es esto que te digo, David. El Barça es un equipo de diván, de momentos emotivos y psicológicos. Y si mete esos dos partidos haciendo esa predicción, que se queda eliminado en la Champions y que palma el Clásico, cuidado, que la curva... Puede ser tremenda. Ya Piqué, con dos partidos perdidos, dijo, es lo que hay, no tenemos más. Es una bomba de relojería el Barça. ¿Por qué? Porque está frágil, porque está inestable, porque está débil, porque no se siente fuerte. Tan emotivo puede ser que los jóvenes den un paso adelante como pegar dos petardazos y irse abajo de un coche. Es un Barça que puede pasar cualquier cosa con él.